Señor, ¿se encuentra bien? Parece un poco angustiado. ¿Bien? ¡Parece que estoy bien! ¡Me han secuestrado! ¿Cómo puede estar secuestrado si está aquí mismo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues claro que estoy aquí. Este no es mi único marco. ¿Qué pasa? ¿Que solo tienes un hogar? ¡Es mi otro marco! ¡Lo han robado! ¡Y encima eran alumnos! ¡Pagaron a unos ladrones para robar mi otro marco! ¡Caray! ¡Suena espantoso! ¡Ese es justo el calificativo de Astoria Cricket! ¡Ella es la responsable! Sus amigos y ella no paraban de quejarse de mí, caraduras. Y luego escuché que planeaba reclutar a una panda de inútiles para que me robasen de las tres escobas. Ahí es donde estaba mi otro marco. Vaya tugurio. Aunque supongo que podría ser peor. A un conocido lo colgaron en cabeza de puerco. No volví a tener noticias suyas. Ya. Y volviendo a su marco... ¡Ah, sí! Ahí estaba yo tan tranquilo, empolvándome la peluca, cuando de repente noto que se me llevan unos granujas. No puedo permitirme dejar mi puesto. Hago un trabajo importante para el director y necesito que mi otro marco vuelva a las tres escobas. Supongo que no sabe a dónde se han llevado el cuadro robado. ¿Alcanza a ver algo desde dónde está? Naturalmente que sí. Me han llevado a unas ruinas, nada menos. Un lugar espantoso rodeado de agua, a juzgar por el sonido. Oh, también recuerdo haber visto la costa por el camino. ¿De qué importante trabajo para el director está hablando? Digamos que presto atención a lo que se dice en el local de Sirona y que al director le gusta saber lo que se cuece. Tiene plena confianza en mí para estos menesteres. Me recuerda a mis días de prefecto. ¿Pero quién es Astoria Cricket y para qué quiere su cuadro? ¡Es una malandrina de cuarto curso! Ella y su banda de rufianes planean toda clase de fechorías en mis narices y luego me llevan a otro lado por haberles escuchado. Mi única hipótesis es que se llevaron mi marco en un vil intento de castigarme por cumplir con mi labor. Podría investigar el asunto por usted. Oh, ¿de verdad? ¡Qué maravilla! Pero date prisa, ¿quieres? El lugar al que me han llevado no me hace justicia para nada. Nos vemos. ¿Astoria Cricket? Depende. ¿He hecho algo? Ferdinand Pratt cree que sí. Dice que tú le robaste el marco. Yo no hablaría de robar. Es más bien una recolocación. ¿Cómo decirlo educadamente? Ferdinand Pratt es un grano purulento y tiene suerte de que no lo tapie tras una pared. No creo que sea tan horrible, ¿no? Lo único que hace es espiar a los alumnos y contárselo al director. A veces, si no hay nada que decir, se lo inventa. Estuve 4 horas castigada la semana pasada solo porque le dijo a Black que yo iba a vaciar el lago, cosa que ni tiene sentido. Fue el colmo. Su cuadro y él tenían que desaparecer. ¿Me dices dónde lo has puesto? Yo no lo he puesto en ningún sitio. El cuadro lo tendrá la gente a la que pagué para robarlo. Acampan en unas ruinas de la costa. Solo quería alejarlo lo suficiente de mí para no tener que volver a pensar en Ferdinand Pratt nunca. Pues ahora mismo está gritando en la biblioteca. ¡Ay, por las barbas de Merlín! En realidad no tiene nada por lo que gritar. Podía haberlo colgado en cabeza de puerco.
Ese niñato no lo habría soportado, con sus paredes mugrientas y su olor a cabra. Y los parroquianos no toleran a principitos como Ferdinand. Pero lo hecho, hecho está. Ya no está aquí. Así que, si fuese tú, lo disfrutaría. Un placer charlar contigo. ¡Rebelio! He usado las artes oscuras varias veces. No sé por qué la gente no lo... ¿Hay alguien? ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Eh? ¡No! ¡Has cometido un grave error! ¡Liberaste a Nora! ¡Rebelio! ¡Bombarda! Debería investigarlo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Debería investigarlo. ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Vaya, ya era hora! ¡Es un milagro que quede algo de mí! ¡Rebelio! Calma, ya he llegado. ¿Que me calme? Esos bufones de ahí fuera estaban hablando de quemarme a mí. Si tuvieran dos dedos de frente, se darían cuenta de que tengo más valor para ellos intacto y en las tres escobas. ¿Cómo es eso? Con todo lo que he oído de pasada, soy una fuente veraz de información. Venga, no te quedes ahí. Tengo que volver para la hora del cóctel.
Sin mí, eso parece un funeral. ¿Y si no quiero devolverle a las tres escobas? ¿Qué diantres significa eso? ¿Y si en vez de eso le llevo a Cabeza de Puerco? Dicen que está bien. ¡Ya, claro! ¡Qué gracia! ¡Venga a las tres escobas, por favor! Seguro que me están echando mucho de menos. Llévame con mucho cuidado, ¿quieres? Ya tengo los bombachos arrugados. ¿Dónde me has puesto? ¡Esto está oscurísimo! ¡No pienso tolerarlo! ¿Qué significa todo esto? ¡Esto no es las tres escobas! En efecto, es Cabeza de Puerco. ¿Te has caído en un caldero de poción estupidizante? Me has traído al sitio equivocado. Esto es cochambroso. Oh, dele una oportunidad. A lo mejor le coge el gusto. Por favor, no puedes dejarme aquí. Te lo ruego. Adiós, Ferdinand. Disfrute de su nuevo hogar. En una situación normal os echaría. Pero me gusta la elegancia del señor. Para practicar tiro. Por favor, no me dejes aquí. La mugre me destroza el cutis.